Muy buenas noches, Metal Gamers. Sean todos bienvenidos a este nuevo Metal Gamer en vivo. Lo que estás escuchando ahí de fondo es Conspiración Capibara, una banda de acá, de mi ciudad. Mientras vos estás en la previa de Metal Gamer en vivo, Conspiración Capibara acá en Metal Gamer en vivo. Como te dije, una banda de acá, de mi ciudad, donde tengo un amiguito, Federico Gonelli Betarte. Te mandamos un saludo muy grande. Vamos a escuchar un poco. Mientras estamos en la previa Metal Gamer en vivo, sean todos bienvenidos a este nuevo Metal Gamer. Conspiración Capibara, una banda de acá, de mi ciudad. Como te decía hace un rato, donde tengo un amiguito, Federico Bonelli Vitarte, te mandamos un abrazo muy grande. Esto es la previa de Metal Gamer. Se viene un programa espectacular esta noche para compartir todos juntos. Acá, no te vayas. Mientras hacemos el aguante, mandamos un saludo muy grande a toda la gente que ya se está uniendo a este Metal Gamer en vivo. En minutos comenzamos con este nuevo programa. Sean todos bienvenidos. Ya los estoy leyendo ahí en el chat, ahí en el costado. Gracias por estar. Y Metal Gamer en vivo está a punto de comenzar. Le mando un saludo muy grande a todos los que ya están ahí de ese lado. Un saludo muy grande a Silking Park, Noni, a Timothy Calistro. Yo también te extrañaba, Silking. Un saludo a Pablo Ruggerio. Un saludo a Timothy Calistro. Un saludo a Guillermo da Costa. Un saludo a toda la gente que ya está ahí de ese otro lado. Y Metal Gamer comienza así, mirá. Mirá, mirá cómo empieza. Una boluda. Yo voy a subir con la PlayStation, la estación de poder, de juego. Mira, traigo, muchachitos, van a comer algo. ¿Qué? Mira. Chico, hice una sopa, muchacho. Chico, la sopa se fría. Venga, muchacho, fuera. Y ahora no te presto de sopa y no abrí el pantalón ni me lo entendí. Yo tomo, guacho, tu puto. Y acá está la estación de poder de la colucha. ¡Chúpense esa mierda memórica! Listo, en el día. Ese soy yo, Ricardo. Ese soy yo, talada. Yo viene con Mario Bro. Pero una boluda. Ven aquí, está por empezar Metal Gamer. Vamos, ven.
Entra. De la República Oriental del Uruguay, en un recóndito lugar del planeta Tierra, está emitiendo en vivo en este momento Metal Gamer, y vos estás ahí de ese lado. Esto está a punto de comenzar. Tené cuidado que voy a aparecer en pantalla y ni siquiera sé cómo me veo. Tené cuidado, amiguita, amiguita, amiguito de Metal Gamer, sean todos bienvenidos a este nuevo Metal Gamer en vivo. Bueno, después de aproximadamente 2 semanas, sí, porque han pasado más de ya 15 días que no nos vemos, y yo la verdad que los extrañaba a todos ustedes, y espero que ustedes también me hayan extrañado a mí. Bueno, díganme ahí de ese lado si se está escuchando y viendo todo bien, que esto es fundamental para el desarrollo del programa, y yo los necesito a ustedes como ustedes me necesitan a mí, al Tiger, al Tigre. Bueno, esperemos que esté todo saliendo de manera bien, de manera espectacular. Y bueno, le mando de vuelta un saludo muy grande al amigo Timothy Calistro, que dice ahí, grande hermano Meo. También un saludo a Ali G. Rose, a Samo López Castellano, el autor de esa intro tremenda que acabamos de ver. Timothy me dice que se escucha perfecto, muchas gracias. Perfecto. Bueno, después, como les decía, de aproximadamente 2 semanas de no vernos, ay, qué cosa que no nos vimos durante 2 semanas, cómo los extrañé. Bueno, las semanas anteriores a todas estas cosas que pasaron, de problemas técnicos, cosas que fallaba una cosa, la otra, no se podía, no sé qué. Bueno, estamos acá esta noche para continuar un poquito con lo que veníamos haciendo. Estábamos haciendo una serie de juegos de lucha libre. En realidad estábamos haciendo el juego WrestleMania The Arcade Game para Sega Genesis. Y estábamos jugando con diferentes personajes, también haciendo alguna especie de conexión con lo que fue la lucha libre acá en el país cercano de Argentina, y también obviamente la lucha estadounidense. Pero bueno, también habíamos incluido un poco de la lucha libre que hubo acá en Uruguay. Y bueno, en este capítulo, en este en vivo, vamos a estar continuando por ese camino. Le digo para la gente nueva que es, digamos, todavía no, capaz que hay alguien nuevo y no lo ha visto. Eso es más o menos lo que vamos a tener esta noche. Pero no solo vamos a tener gameplay, juego en vivo, no. Tenemos un montón de material, por eso te vendo el programa de la mejor manera posible. Vamos a tener muchas otras cosas, con cosas que han mandado la gente de la base y todo. Así que va a ser un programa muy entretenido. No te vayas y quédate por ahí. Vamos a comenzar el programa como hacemos habitualmente cuando no pasa nada raro. Vamos a comenzar con las noticias de la semana. Señor director, antes de comenzar con las noticias, hay algo que yo necesito para agarrar poder antes de comenzar los videos, que son sus videos saludos. Y bueno, esta vez los videos saludos vienen de parte del amigo Matías Ferreira, que nos manda este video saludo impresionante que ustedes van a ver ahora en este momento. In this moment. Hola, base. Un saludo. Desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. Saludos al capitán. Saludos al tigre.
les deseo a todos un muy cálido momento jugabilístico. Adiós. Saludos a la base y saludos al tigre. Impresionante, impresionante el soldado ahí, Matías, mandando un mensaje, un video saludo para todos ustedes y para todos nosotros. Saludo a la base también, que después te vamos a explicar qué es la base Metal Gamer, para que vos también te puedas unir y puedas ser parte de esta gran familia, de este gran grupo de gente que está mal de la cabeza y que le gustan los videojuegos. Bueno, como les decía, vamos a comenzar este programa, como debe ser, con las noticias de la semana, de la mano de la señora Lady. Vamos a ver, señor director, vamos a ver las noticias, los titulares de la semana. Vamos. Señalan que la próxima Xbox será más potente que PlayStation 5. El juego de mesa de Bloodborne estrena tráiler. Se filtra una supuesta lista de 9 personajes adicionales de Mortal Kombat 11. Rumor, Halo Infinite tendrá un modo Battle Royale. Se especula con 2 desarrollos en marcha en Rockstar Games. FIFA 2019 Parche 1.13. World War Z supera el 1 millón de copias vendidas en una semana. La banda sonora de Days Gone llega a Spotify y otros servicios. Estás viendo en este momento material exclusivo de Days Gone, una de las sensaciones se están viviendo ahora en el mundo de los videojuegos, un survival tremendo. Cyberpunk 2077 y su inspiración en Deus Ex y Vampire Bloodlines. Nintendo no planea anunciar nuevo hardware en el E3 2019. El terror psicológico de Layers of Fear 2 llegará el 28 de mayo. La única manera de conseguir a Shao Kahn es pagando. Attack on Titan 2 Final Battle nos muestra 2 nuevos trailers de su jugabilidad. Le mandamos un saludo muy grande a la señora Lady CMCQ, que es la persona encargada de recopilar todas las noticias durante la semana. Ella las publica en la página, en la fanpage de Metal Gamer, que te invitamos a que te unas. También te invito a que visites el canal de Lady CMCQ, que hace unos excelentes gameplays y videos. Ella también es una youtuber, podés visitar también su canal. Muchas gracias, Lady CMCQ, por tu trabajo. Muy bien, continuamos entonces ahora con Metal Gamer en vivo después de estas noticias espectaculares. Bueno, vamos ahora ya sin más demorar más, vamos a ir a lo que nos trae esta noche acá, que es justamente para, ahora te voy a poner el draft para que lo veas bien. Esta noche vamos a jugar esto, Royal Rumble, un juego que salió, es un juego de lucha libre, no es el mismo que estábamos jugando la semana anterior, ni tampoco la anterior. Hace semanas estuvimos jugando a WrestleMania The Arcade Game. Bueno, ahora para hacer un poco de variedad, porque ya que continuábamos con los personajes de la lucha libre, esta semana nos toca, ya lo vas a ver, pero por eso vamos a cambiar un poquito de juego esta semana. Y el personaje que nos toca esta semana, a ver si lo programé bien. Esperemos que lo haya programado. ¡Ay, sí, bien! ¡Lo programé bien, carajo! ¡Un punto para mí! ¡Lo programé bien! Mira, ahí está. Es este, Bret Hitman Hart, un capo. Uno de mis personajes preferidos.
Uno de los, impresionante. Ahí está intentando leer el chat ahí de costado. Samu me está haciendo algunas preguntas que me dice que si le puedo quitar un poco de agudos, pero creo que debería investigar cómo quitárselos. Bueno, ahí está Bret Hitman Hart. Esta es la imagen del luchador con el que vamos a jugar esta noche. Pero como les contaba hoy en el principio del programa, estábamos nosotros haciendo un poco de contacto con las cosas que pasaron acá, saltando el charco, y también acá en mi país. También sé que en otros lugares, en otros países de acá de Latinoamérica se ha hecho lucha libre. Pero bueno, empezamos por lo más cerca. A continuación, lo que vos vas a ver es una pelea de titanes en el ring, un pedazo, una pelea, una presentación, algo de titanes en el ring, para no quedarnos nada más con el sabor de que la gente nueva capaz que no sabe que también hay lucha libre y hubo lucha libre por acá en estos lares. No es una exclusividad de Estados Unidos, ¿está? Bueno, vamos a ver un poco de eso, a ver si me sale. Y continuamos con la emoción de Bueno, ahora vamos a ver un poco entonces de titanes en el ring. Fíjate la pelea que te traje esta noche. El fuerte rey asiático, Attila. Estamos viendo la entrada ahora de Attila, el rey de los unos, como te dice ahí el comentarista. Fíjate, mirá, se viene el androide, tremendo personaje. El androide, mirá qué cosa más rara, me encanta el androide, qué cosa más extraña. Esto es la lucha libre acá. Mirá cómo camina, es el androide. Sara Katungen. El autómata, ¿por qué dijo autómata si lo maneja el doctor Demetrius? Comienza la pelea de una manera tremenda, castigando a Attila, castigando tremendamente al androide que no sabe mucho cómo responder con sus movimientos robóticos. Mirá cómo se mueve el androide, ahí está tirando manotazos por todos lados. Attila ha firmado con unos golpes, unos lazos tremendos a la cabeza, al cuerpo del androide. Me voy a callar un poco para que escuches un poco el relato original, aunque me dan ganas de relatar la verdad la pelea. Mirá, se agarra de la pierna del androide, el androide lo saca. Me voy a callar para que escuche el relato original. Son deformes y son tres a la menos. Tris va para castigar. Ahora tiene, en cuanto apoya, vean ustedes de qué manera se la rompa Attila. Pensará el bárbaro, ¿qué sucede en este siglo? ¿Para qué han llegado a esta época? Presionando ahora, tiene el dedo. Me encanta también el relato original, impresionante. Fíjate las cosas que tira. Bueno, estamos viendo la pelea de Attila contra el androide. Manejó por el doctor Demetrio, se explota. Explota el androide, se prende juego, yo no tengo. Ahí se explotó el androide, explotó. Ay, 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 le pisotea las patas, yo no tengo. Cuidado con esto, qué pelea estamos viviendo. Mirá, le pisa las patas al androide, los pies al androide, cuidado con esto. El androide lo agarra de la cabeza, Attila. Impresionante pelea estamos viviendo. Bueno, pero esto es para que veas un pincelazo de lo que pasaba en Argentina hace unos años, más allá del relato dramático raro que yo pueda llegar a hacer. Pero fíjate, bueno, ahora vamos a ir un poquito a lo que pasaba acá en Uruguay, porque también hubo lucha libre acá en Uruguay. Bueno, vamos a ver eso. Vamos a ver entonces ahora lo que era la lucha libre en Uruguay. Señor Víctor, mande cuando usted quiera la lucha libre. Grandes llaves de gladiadores del ring. Upo Bebito, luchador, levanta a su rival y lo tira. Algunos desperfectos técnicos ahí pasaron, pero bueno, ahora estamos viendo la lucha libre en Uruguay. Quiero que la observes y las veas bien. Quiero que mires esto, gladiadores del ring, es lo que estás viendo en este momento.
en Metal Gamer en vivo, gladiadores del ring. Impresionante, impresionante lo que vas a ver ahora. Fíjate, esto pasaba en Uruguay. ¿Y cómo está este programa del día de hoy? ¿Cómo está esta tribuna, Leo? Increíble la tribuna. ¿Quieren ver lucha? Lucha, 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 lucha. Lucha, 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 dice la gente. Se viene el último combate. Tenemos un enfrentamiento por el torneo de los duros con dos grandes gladiadores, Bruno. Sí, dos diferentes, ¿verdad? De dos con textura física diferente, pero muy talentosos los dos, Leo. Voy a presentar al primero. Es una persona tal vez desordenada. Tal vez no sea una persona que deje las cosas en su lugar. Tal vez su cuarto sea un total desorden. Sin embargo, es un gran luchador. Los personajes que se vienen ahora, fíjate lo que pasó en mi país. Voy a presentar a este gran duro, que no es otro que el despeinado José. Estamos viendo la presentación en este momento del despeinado José, que aparece en pantalla. El despeinado José, tremendo. Fíjate, me encanta el jingle que está de fondo. Le prometo a la gente de la base que mañana les voy a estar metiendo en el grupo este tema. El tema, el despeinado José. Mirá, mirá qué es esto. Me mata esto. Bien, recibimos de esta manera. Está un poco cansado. No se quiere peinar. Se peina usted, Leo. Se peino yo entonces, Bruno. Mire, se acuesta a dormir en la cuerda. No. Bueno, muy bien. Pero qué luchador Aragán, Bruno. Y enfrentando a despeinado. Hablamos de que está durmiendo. Ahora vamos a ver al oponente del despeinado José, que es otro de los personajes que quería mostrarte. Mirá. Dice que no durmió nada. Dice que hace 4 horas. Ya, no, bueno. Déjeme que presente como corresponde. Digamos, al polo opuesto. A la peíneme. Hágame de asistente mientras presento. Al polo opuesto de la desprolijidad. Fíjate porque esto es imperdible. Fíjese. Un hombre que está entrenándose todo el tiempo para venir a demostrarlo aquí arriba en el ring. Señoras, señores, luego de ver ese clip fantástico realizado por la producción. La verdad, Silkin, nadie supera la momia de Elvis. Para el super soldado. Pero fíjate y fíjense todo lo que es esto. El super soldado. Quiero que escuchen el tema aparte, mirá. Super soldado. Esto mañana se lo pongo en la base a la gente del grupo. Super soldado. Impresionante. El friquismo está en Overnight Sounds. Bueno, lo que vamos a ver ahora es tremendo. Vamos a ver ahora la pelea del super soldado contra el despeinado José. Nada más que un fragmento de la pelea antes de comenzar el juego de esta noche, que es lo que nos trae en realidad acá. La simpatía de la afición. Para definir una frase nunca hecha, un duro con corazón, Leo. Y bueno, también los duros tienen corazón, eso es cierto, Bruno. No me gusta que Jacinto Machiste sea tan amigo. Despeinado, está durmiendo. Despiérteme, despeinado. Despeinado, che. Despeinado. Machiste, despierta, despeinado, que está durmiendo. Despeinado, despertar, despeinado. Segundos, tercero. Mira, ahí Machiste lo está despertando al despeinado. Bueno, pero tengo que anunciar. Vamos a ver entonces ahora un poquito de la pelea, entonces, del super soldado que sigue haciendo el paso, contra el despeinado José. Se pegan un saludo y un abrazo. Empieza la pelea. El despeinado José, que parece estar bastante despierto, le pega una patada voladora al super soldado. Lo golpea en la espalda. Cuidado con esto. Voy a dejar que relaten los originales. Perdón, todas las vocales. Le hizo las 5 vocales del despeinado José. Ahí lo levanta el super soldado. Upa, bebito. Le duele la espalda al despeinado José. No sé cómo se llaman los golpes. Sé poco nombre de golpe. Pero bueno, esto para que ustedes vean un poco lo que pasaba acá en Uruguay. ¡Oh, tremendo!
Tremendo, tremenda maniobra. ¿Qué hace el despeinado José? Que parece que estaba más despierto que nunca. Bueno, esto pasó en Uruguay. Vamos ya a Norteamérica. Nos vamos ya a Norteamérica. ¿Qué pasó en Norteamérica? Bret Hitman Hart. Ya. Señor director, bueno, ahora lo que vos estás viendo en pantalla, vamos a meter un poco de velocidad, porque si no se nos va el programa mirando nada más que la lucha libre. Ahora lo que vos estás viendo en este momento en pantalla, si me podés ver, si me podés escuchar, quiero decir, mirá, fíjate, ese es Triple H, cuando todavía no era una superestrella de la WWF, no era todavía una superestrella, sino que, bueno, todavía era una persona que estaba en ascenso en este mundo, se estaba haciendo un lugar en el mundo de la lucha libre, ¿sí? Bueno, después, años después, lo vimos triunfar a Triple H y ser campeón y todo. Creo que fue campeón más. Estoy hablando medio sobre... por arriba. Yo lo sigo bastante a la lucha libre, pero no estoy muy seguro. Sí, pero tiene que haber salido campeón alguna vez. Bueno, ¿por qué estamos mirando esto? ¿Por qué estamos mirando la lucha de Estados Unidos? Porque esta noche vamos a estar jugando con el personaje que vas a ver entrar ahora, en este momento, que es él, el único, el más grande, Bret Hitman Hart. Me callo para que escuches esta intro, mirá. Mirá la gente cómo lo quiere a Bret Hitman Hart, uno de mis personajes favoritos, luchadores favoritos, la verdad que bueno. Para no tirar pálidas, no vamos a contar la verdadera historia de las cosas que le han pasado a este hombre, a esta persona que en este momento estaba completamente atlético, pero bueno, no vamos a tirar pálidas, pero si quieren buscarse por ahí, la verdad que Bret Hitman Hart ha tenido un desenlace un poco bastante... negativo, le han pasado varias cosas en la vida a este luchador. Bueno, no nos vamos a detener en eso, porque si no, yo cuando lo leí, la verdad que la verdad que no me gustó mucho. Cuando me puse a investigar un poco sobre lo que era la vida de Bret Hitman, bueno, pero la verdad que es un héroe, es un capo y está en el programa. Y yo lo tengo así dentro de My Heart, Michael Coro. Por eso está aquí. Bueno, estamos a punto de comenzar, nada más que para ver un poco de la pelea, de una pelea entre Bret Hitman Hart entonces contra Triple H. Es lo que vamos a ver ahora en un ratito, lo que se está preparando, y a continuación de eso vamos a estar jugando el juego. Fíjate cómo lo querían los niños a Bret, cómo lo quieren. This kind of looks, McMahon. Look at it. Emerald's about to bring a tear to my eye. And this kind of action, here we go now. Bret the Hitman Hart blocking up with Hunter Hearst Helmsley. Helmsley very cagey, very crafty. And of course, the Hitman Bret Hart, the excellence of execution. Yeah, but Hunter's also very undefeated here on Raw. And Hunter with a... wait a minute, look at this. It's going to be a clean break there for a moment. Lead in the midsection. Hunter Hearst... está siendo castigado de manera tremenda, Bret. Triple H lo agarra del pelo y lo golpea contra la esquina del cuadrilátero. Piñazo en la cara. Lo tiene completamente dominado Triple H a Bret Hitman. Por favor, defendete un poco, Bret Hitman. Recibe golpes de toda clase. Bret, por favor, reacciona, te lo pido. ¿Qué estás haciendo, amigo? Levantate. Triple H en esa época era una estrella. Hace... ¡oh! ¡Qué patada! ¡Responde ahora! ¡Responde! Bret Hitman que se tira con el codo. Un topetazo tremendo sobre el Triple H. Golpea, lo golpea ahora contra la esquina. Está bastante dañado, parece. Triple H. Bueno, esto es la lucha libre en Estados Unidos. Ahí está, creo que... ¿esta quién era? La hermana de... esta era la hermana de Triple H. Bueno, esto pasaba en Estados Unidos y... bueno, esto... a manera de pincelada fue que lo pusimos. Lo que se viene esta noche viene a continuación de esto, que es el juego, un juego nuevo de lucha libre, pero es un juego nuevo, no lo habíamos jugado en Metal Gamer, ¿ok? Bueno, vamos a un pequeño comercial y volvemos con el juego, ya. Señor director, mándelo. ¡Qué noche! ¡Pero qué noche, tete! ¡Qué noche, tete! ¡Qué noche, tete! ¡Qué noche, tete! El
vuelo rasante de un águila, la perfección de un cóndor, toda la precisión de un halcón, es el helicóptero fantástico. El helicóptero fantástico, este domingo a las 7 de la tarde, por Telefe. Bueno, amiguita y amiguito de Metal Gamer, estamos a punto de comenzar a jugar entonces ahora Royal Rumble. Me acabo de dar cuenta en este momento de que dejé prendido el audio del escritorio, así que muy probablemente hayan escuchado con eco. Por favor, díganme si escucharon con eco todo el video. Díganme si todo lo que ya hicimos se escuchó con eco, por favor, o lo escucharon bien. Díganme eso, nada más que eso, díganme. Porque acabo de cometer un error y me di cuenta. Bastante tarde, pero me di cuenta. Bueno, Royal Rumble, ahora de lo que pasó, pasó. Lo que pasó, pasó. Bueno, vamos a jugar entonces Royal Rumble. Vamos a jugar este juego justamente con el personaje que veníamos a jugar esta noche. Con el personaje que hemos intentado mostrar esta noche, desarrollar esta noche, que es este Bret Hitman Hart. Ahí lo tenés, from Calgary, Alberta, desde Canadá. El peso 2.34 pounds. La altura 6.0 coso, pulgar coso. Y ahí estamos viendo, mirá, Razor Ramón está ahí también. Razor Ramón va a ser nuestro enemigo, nuestro contendiente esta noche. Y va a comenzar la pelea. Es bastante distinto el juego este que tenemos esta noche. Es mucho, muy distinto con el anterior. Es un poco menos dinámico que el anterior, pero bueno, tiene algunas cosas lindas también este juego. Bueno, y este Samo me decía que sí, él se dio cuenta del eco. Sí, me equivoqué, Samo, I'm sorry, me equivoqué mal. Y Guillermo Acosta, bueno, también dice que no se dio cuenta. Bueno, por suerte que no se dio cuenta, entonces no es tan grave, tal vez no salió tan feo. Después lo veremos cuando termine este en vivo, a ver, salió tan horrible. La cosa es que estamos ahora jugando Royal Rumble. Estamos jugando ahora el juego que salió para Sega Genesis, también salió para la Super Nintendo. Y vamos a jugar algunas peleas entonces con Bret Hitman Hart. Ahora está luchando contra Razor Ramón, que lo recibe después de chocar contra las cuerdas con una patada tremenda voladora. Con una tijereta tremenda. Bret está ahora intentando hacer otra tijereta y no puede conectar. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! Bret Hitman se le tira con todo el cuerpo al Razor. A Razor Ramón. Quiere ganar esta primera pelea. Bret Hitman Hart. El personaje con el que estamos jugando esta noche en este Metal Gamer en vivo. Donde vos estás viendo y participando en este momento. Completamente en vivo, amigo, amiguita. Bueno, este es Bret Hitman, ahí está otra vez intentando hacer la patada voladora. Que a ver si me puedo tirársemele arriba. Me puedo tirar, perdón, tirármele arriba a Razor Ramón, que le queda poca energía. Le erré, no te puedo creer. No te puedo, me quiere hacer un pin Razor, pero no puede. Es el primer contendiente que tenemos esta noche, Razor Ramón, que fue el personaje que hicimos antes de este video. Antes de este Metal Gamer en vivo, el en vivo anterior fue con este personaje que es uno de mis favoritos, Razor Ramón. Ya no le queda nada de energía. Ahí está, cuidado con esto. Ahí está Bret Hitman. ¡Ah, no! Me hizo una quebradora. Le quiso hacer una quebradora a Bret Hitman. Bret Hitman se defiende con unas patadas en el suelo. Le está haciendo el pin en este momento. Y puede ser que se quede con la primera pelea. Bret Hitman se queda con la primera pelea de la noche. Esto es Metal Gamer en vivo. Está intentando pasar el juez, que no pudo porque quedó trancado en el cuerpo de Razor Ramón. Acabamos de encontrar un bug en un juego de Sega Genesis de no sé qué año. Impresionante, no pudo levantar la mano para decir que gané la pelea. El juez quedó trancado en el cuerpo de Razor Ramón, no te puedo creer. Impresionante, bueno, ahora estamos con la segunda pelea de la noche. Razor Ramón entonces contra, ¿quién era este? Randy Savage, que no es uno de los personajes que yo conozca más. Tal vez por una cosa que acá en Uruguay no pasaban mucho estas cosas. La verdad que decir que no la pasaban mucho es como decir que no la pasaban nada. Porque la verdad que no pasaban nada de lucha libre. Lo podía llegar a ver en alguna película que pasaban por acá. Se están acogotando los personajes.
era alguna película que pasaban por acá, podía llegar a ver lo que era un poco de la cultura de la lucha libre en México y en Estados Unidos, pero nada más que por películas. Se tira ahora Bret Hitman Hart y no logra conectar con su objetivo, que es Randy Savage. Randy Savage ahora lo tiene sometido. ¡Ah, me choca! ¡Cuidado con esto! ¡Cuidado con esto! Bret Hitman se tira con una tijereta, una patada voladora. ¡Ay, no te puedo creer! Le acabo de dar raro. No te puedo creer, me tira para afuera del ring. ¡Qué pelea estamos viviendo esta noche! Este juego es un poco más lento que el anterior, con el que habíamos jugado la semana anterior, que es WrestleMania The Arcade Game, que la verdad que es un juego muy, pero muy adictivo, y se los recomiendo a toda la gente que lo quiera probar, especialmente en las versiones de Sega Genesis, en mi caso, y también en la versión de Arcade. Muy, pero muy recomendado en Arcade. La verdad que sí, se los recomiendo si quieren jugar un juego re frenético y un juego además bastante, pero muy adictivo para jugar. ¡Ay! ¡Otra quebradora! ¡Me está matando Randy Savage! ¡No te puedo creer! ¡Me está ganando en vivo! ¡Ay! ¿Qué me está haciendo? ¿Qué me está haciendo? ¿Qué me estás haciendo? ¡Oh! ¡Quebradora de Randy Savage! ¡No me queda energía! ¡Esta pelea se la va a terminar quedando Randy Savage! ¡Anda! ¡No te puedo creer! ¡No! Bueno, por más que diga que no, Randy Savage se queda con la segunda pelea de este Metal Gamer en vivo. Se queda Randy Savage y la pelea, pero yo te digo, no me gusta perder, ¿cómo te digo? Siempre digo lo mismo. La verdad es que voy a jugar, aunque sea en la revancha, loco. No quiero Randy Savage. ¿Quién sos, Randy Savage? Ojalá y me toque con Randy Savage. Randy Savage me toca casualmente. Bueno, no sé si el juego está diseñado de esa forma. Pelear contra Randy Savage. Comienza la pelea. Bret Hitman está haciendo una seguidilla de patadas. Una seguidilla de patadas que responde Randy Savage con un cabezazo tremendo. Y me tira ahora afuera del ring. Esta es una pelea impresionante que estamos viviendo acá en Metal Gamer en vivo. Cabezazo de Randy Savage. Vamos a entrar de vuelta para el ring. No, todavía no sé medio cómo manejar el coso este, porque mira, la primera vez que juego este juego es con ustedes acá, porque la verdad que el juego de lucha libre que había jugado Sega era el WrestleMania de Arcade Game, no era este. Nunca jugué a este juego. Estoy aprendiendo los golpes y las cosas con ustedes. Ahí está. Ay, a ver si me sale ahora la tijereta. Qué pelea estamos viviendo. Les juro que es un momento bastante tensionante para mí en este momento, porque quiero ganar la pelea. Yo no quiero perder. No me gusta. No me gusta perder. Y bueno, estoy jugando con todas mis ganas, la verdad. ¡Oh! Esas quebradoras. Yo no sé hacer esos golpes. ¿Cómo carajo se hacen esos golpes? ¡Me está matando! ¡Randy Savage! No, esto es tremendo. Ya. Me mata. Lo que pasa es que no me sale, no sé cómo hacer los poderes, no, los agarres, ¿cómo se harán los agarres? Bueno, le estoy intentando ganar a la criolla, sí, haciendo tijeretas voladoras. ¡Una voladora ahora! ¡Tremendo! ¡Tremendo, Bret! ¡Bret le pega una! ¡Ay, le erré ahora! ¡Otra! ¡Toma! ¡Randy Savage! ¡Te comiste la tijereta voladora de Bret Hitman! ¡Que se tire! ¡No conecta! ¡Sigo intentando! ¡Bret! ¡Le conecta! ¡Un golpe tremendo! ¡A Randy Savage, que queda inconsciente en la lona! ¡Hace algo, por favor! ¡Bret Hitman! ¡Otra más! ¡Qué pelea! ¡Estamos viviendo! ¡Esto es tremendo! ¡Se tira arriba ahora Bret Hitman Hart! ¡Se está poniendo parejo ahora! ¡Cuidado con esto! ¡Me queda poca energía! ¡A ver que no! ¿Quién me puede llegar a ganar? ¡Cuidado que me puede llegar a ganar! ¡Ay, leer! ¡No te puedo creer! ¡Le erro la tijereta otra vez! ¡Vamos, Bret! ¡Por favor, Bret! ¡Conecta a esa voladora, Bret! ¡No! ¡No te puedo creer! ¡Esto es Metal Gamer en vivo! ¡No te puedo creer! ¡Sí! ¡Ganamos, carajo! ¡Ganamos! ¡Qué pelea impresionante! ¡Qué pelea impresionante! ¡Impresionante esta pelea! ¡Qué pelea impresionante! Acabamos de vivir. Te puedo decir que el arcade es tremendo, pero el coso este está mortal también. Este juego está muy bueno.
está muy bueno porque me encantó el tema de la... Bueno, pero pará, vamos a poner un cacho. Vamos a poner un cacho por acá. Paremos un cacho acá. Paremos un cacho acá. Tremendo juego que jugamos esta noche. Pero tenemos que dejar lugar a las cosas que siguen en Metal Gamer en vivo. Porque hay más cosas. Hay cosas que mandaron la gente de la base y todo eso. Tremendo juego, tremendo juego. La verdad que vale la pena. Yo me quedaría, me sigo quedando con WrestleMania de Arcade Game por un tema de dinamismo. Pero bueno, el programa de Metal Gamer sigue. No es nada más que el gameplay y yo jugando. Se viene ahora, a continuación se viene. Vamos a un corte y volvemos con la sección de coleccionismo en Metal Gamer en vivo. Así que no te lo puedes perder. Impresionante, después de haber jugado esto, la verdad que quedé así re loco, quedé como loco. Me encantó el juego, me gustó. Tiene sus cosas buenas. Me quedo con WrestleMania de Arcade Game, pero este tiene su lugar. Ok, señor director, vamos a un corte comercial y volvemos con las cosas que mandaron la gente de la base. Gracias a todos los que están ahí, los quiero mucho. Les mando un abrazo. Ok, vamos ahí, señor director, comerciales y volvemos con coleccionismo en Metal Gamer en vivo. Y ya vamos a hablar de eso. A ver, dale. Está a punto de comenzar la pelea de todos los tiempos. Rambo, el guerrero de hoy contra Terminator, el guerrero del futuro. Los dos son invencibles, pero uno tiene que vencer. ¿Terminator o Rambo? ¿Rambo o Terminator? La pelea está en tus manos porque los mejores muñecos articulados son lógicamente de Joxa. ¿Qué tal, base? Hoy quería mostrarle la figura del Hombre Halcón de DC Comics. Una figura muy, pero muy buena, con una pose genial. Genial acá con su arma. El esculpido que tiene está buenísimo, la forma de las alas, el detalle que se tomaron para esta figura está genial. Es una de las figuras más lindas de esta colección. Está muy buena, muy bien pintada, acá con su número de serie. Y es una de las que más me gusta a mí. El personaje lo recordaba de la Liga de la Justicia y también de los Super Amigos. Cuando yo era chico me acuerdo haber visto este personaje y la verdad que está buenísimo. Creo que es uno de los personajes que le hicieron más detalle en el esculpido. Acá está su cajita. Acá tenemos entonces al Hombre Halcón, muchachos. Está terrible esta figura, buenísima, me encanta. Y bueno, para los fans de DC, para los que tienen más o menos la edad, se acordarán de esta figura del Hombre Halcón. Bueno, base, lo dejo con el Tigre, que tengan una... Bueno. Este fue Iván Sánchez. Iván Sánchez que nos mandó el Hombre Halcón. Muchas gracias, Iván Sánchez, por esta tremenda figura. A continuación vamos a ver ahora, y lo que vos estás viendo en este momento en pantalla, es a Gustavo Galeano con la figura que él va a presentar en este momento. Así que yo me callo. Muchas gracias, muchachos. Muchachos, gracias. Buenas noches, amigos de la base. Bueno, ¿qué nos trae por acá? Está medio oscurito, apenas una luz. Porque a nuestro amiguito de hoy no le hace bien la luz, pero bueno, se la va a aguantar por un ratito. Acá lo tenemos. Este es el pequeño gran Mowai, ahí lo pueden ver. Acercamos un poquito. No le gusta la luz, mucho, Le molesta bastante, Se enoja si le enfocamos mucho la luz, se enoja también si le sacamos el control remoto. Como le gusta el control remoto a nuestro amigo Gizmo. Bueno, por primera vez estoy presentando esta figura. Les muestro, esta la compré hace
aproximadamente 2 años atrás, una persona que se dedica exclusivamente a hacer estas figuras. Tiene las orejitas un poquito caídas por el paso de los meses, pero como pueden ver es una figura impresionante. Ahí tiene los deditos, está todo hecho con alambre por dentro. La verdad que es una figura que a mí me encanta, siempre me ha gustado tener uno de estos en casa, un Gizmo. Fíjense, son las patitas, estas son las manitos. Es difícil para apoyarlo, pero bueno. Bueno, quería compartirles esta hermosa figura. Acá están las manitos. Así, medio al oscurito, porque no le gusta que enfoquen con la luz. No te enojes, amigo, no te enojes. Ahí está. Bueno. Ya les digo, nunca antes presenté esta figura, así que bueno, Tigre, espero que les guste. Gizmo de los Gremlins. Acá lo tienen. Es una figura, ya te digo, hermosa. Miren por donde la mires, es hermosa. Fíjense, todo bien armadito. Las orejitas, las manitos. Acá tiene la otra manito. Ahí. Todo peludo. Pero ya te digo, es una figura muy delicada. Muy delicada porque no. O sea, no es para jugar, obviamente, sino que es para tener. Ahí. Tenerlo ahí, en un lugarcito apartado. Y bueno. Bueno, ya no lo molestamos más a nuestro amiguito porque le molesta, le molesta la luz, ¿eh? Y aparte, si le tiran agua, bueno, puede pasar un desastre. Puede ser que sí, puede ser que no. Por la duda no nos vamos a arriesgar a que eso pase, ¿eh? Bueno, acá te dejamos el control remoto, amiguito, para que lo tengas, ahí el controlcito, porque le gusta tener el control remoto a nuestro amigo Gizmo. Así que bueno, saludos a todos y espero que les guste esta figura hermosa. Será hasta la próxima base. Saludos, Tigres, saludos a todos. Que terminen bien este programa fantástico que hace nuestro amigo el Tigre. Bueno, pero muchas gracias. Le quiero decir gracias al amigo Iván Sánchez y al amigo Gustavo Galeano, que fueron las personas que nos mandaron estos personajes para que podamos compartir esta noche todos juntos. Bueno, ¿vos querés participar en la base Metal Gamer? ¿Querés ser parte del programa? ¿Querés salir en vivo junto con nosotros cuando hacemos estos cosas en vivo? Lo que tenés que hacer es unirte justamente a la base Metal Gamer. ¿Y qué tenés que hacer para unirte a la base Metal Gamer? ¿Ser parte de un ejército de gamers de todo el mundo? Lo que tenés que hacer, es decir, si sos nuevo, me decís: Tigre, yo quiero ser parte de la base Metal Gamer. Me mandás un mensaje privado ahí por el coso del Facebook, esto. Y yo después te uno al grupo y ya sos parte de Metal Gamer. Te sumás a nuestro ejército y empezás a participar de esto tan lindo y hermoso que es Metal Gamer en vivo. Bueno, a continuación lo que se viene, no perdamos ritmo, por favor. Se viene la hora fail de la mano del amigo Codos. Codos, que hace un montón de semanas que pobre Codos nos manda cosas y no hemos podido cumplir con él. Muchas gracias, Codos. Ahora, a continuación, vamos a ver la hora fail. Señor director, ya sin más, no vamos a distraernos más. Vamos a un pequeño coso y volvemos con la hora fail de la mano del amigo Codos. No encuentro las cosas. Yo puedo llegar a demorar un poquito. Estas cosas ustedes las tienen que saber perdonar. La hora fail. Porque yo puedo llegar a equivocarme en dónde encontrar las cosas. La hora fail, señor director. La hora fail comienza en este momento de la mano del amigo Codos.
donde los trucos de los videojuegos son medios truchos. Donde los trucos que te vas a escuchar ahora pueden ser verdad o no. Esta es la hora fail, donde puede ser un truco de verdad o no. Así que bueno, lo dejamos a tu propio riesgo. Esto es la hora fail, hora fail de la mano, la hora fail, para dejarme decirlo de vuelta. La hora fail. Hora fail. La hora fail, hora fail, hora fail. Hora fail, la hora fail de la mano del amigo Codos. Ya te entró en la mente la hora fail. Bueno, del amigo de parte del amigo Codos, que donde los trucos pueden llegar a ser o no. No sé si son verdad o no. Juzgalo por vos mismo. Laura Fail, es así, mira. Vamos a mirarlo. Hola, base Metal Gamer. La amiguita, hola amiguito de Metal Gamer. Acá estamos en una nueva sección de Metal Fail. Su amigo Codos reportándose para traerle. Bueno, como verán, estoy jugando al Pokémon amarillo de la Nintendo Switch. Sí, los envidiosos van a decir que es de Game Boy, pero no, es la Nintendo Switch. Bueno, les voy a dar un truco muy, muy útil, porque ¿cuántos de nosotros que jugamos no quisimos atrapar más de tres legendarios? O los tres únicos que salen en Pokémon amarillo, ¿no? Y solamente podemos atrapar uno porque no sale una sola Pokéball de la Master, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos tenemos que poner cerca de lo que es el Pokéshop, acá. Entramos y vamos para acá arriba. Cuando nos ponemos en la laderita, tocamos B, A, A, B y Star. Y ahí salió. Después nos vamos abajo. Acuérdate, B, A, A, B y Star. Y cuando vamos a comprar automáticamente, lo puedes llevarte en algo. Compramos y ¡pap! Tenemos para comprar Master Ball. Infinitas encima. Ahora hasta puedes atrapar un Rattata con una Master Ball. Bueno amigos, esto fue todo. Espero que les haya gustado el Pokémon para la Nintendo Switch. Action. Pero muchas gracias, amigo Codos, por este truco para el Pokémon GO, que fue impresionante. La verdad que yo no tenía este truco para el Pokémon GO, donde los trucos son trucos o no son trucos. La hora fail. Es, ¿los trucos son verdad o no son verdad? ¿Estos trucos son trucos de verdad o son truchos? Bueno, a continuación, seguimos en Metal Gamer en vivo. ¿Qué cosa rara estás viendo en este momento? Si te gusta lo que estás mirando, si te parece un poco entretenido, apretá el botón de compartir ahí. Ey, a vos te hablo, el que está ahí del otro lado. Sí, dale, no se apagó. Agarrá y apretá el botón y decís, ¡compartir! Lo comparto al tigre y a la base de Metal Gamer para que lo vea más gente en todo el mundo. En all the world. Bueno. Se viene, ¿qué es lo que se viene? Teníamos material de consolas de videojuegos mandados por Gustavo Galeano también, pero lo vamos a dejar para la semana que viene. Y también, nuevamente le agradezco mucho a Iván Sánchez también por habernos mandado el material del Hombre Halcón ahí. Bueno, ahora, ¿qué es lo que se viene, por favor? ¿Qué es lo que se viene a continuación en Metal Gamer en vivo? Hasta yo tengo curiosidad. Lo que se viene es la música en Metal Gamer en vivo, pero tenemos nuevas canciones y además tenemos una persona que está dentro de la base que se llama Pablo Ruggerio, que va a debutar esta noche acá en Metal Gamer en vivo, así como lo han hecho muchos. Esta noche va a debutar Pablo Ruggerio, un integrante de la base Metal Gamer, con un tema, un cover que él ha hecho sobre un juego muy lindo. Bueno, pero todo esto es lo que vos vas a ver ahora. A continuación, en lo que se viene en Metal Gamer, ¿viste qué lindo programa? Compartilo, carajo, hacelo. Te obligo. I see you. No, mentira, eso quedó medio psicópata. Sí, quedó medio psicópata. Voy a intentar no hacerlo más. Bueno, se viene entonces el coso del top de Metal Gamer. ¿Y cómo vamos a empezarlo? Déjame pensar cómo vamos a empezar este top. Este top va a comenzar
de la siguiente manera. Estoy pensando, señor director, por favor, mande el top de una vez. Vamos al corte de Aikido y después de Aikido viene la música. Aikido, Aikido. La Sociedad de Fomento Bosque Alegre informa que se haya abierta la inscripción para el curso de Aikido, arte marcial milenario, para niños y adultos. Las inscripciones se reciben en la sede de la Sociedad de Fomento, Los Eucaliptus 642, o bien llamando al teléfono 820342. Empezamos el top de Metal Gamer con este cover tremendo del tema de Contra, de la mano del amigo Samo López Castellano, que nos trae este tremendo cover justamente de Contra, el amigo que nos ayudó a hacer la intro de Metal Gamer. Un saludo muy grande para vos, Samo. Bueno, escuchalo, mirá. Del tremendo tema, del tremendo cover de Samo López Castellano. Continuamos con todo el power up de este tema que estás escuchando en este momento, Castlevania. El tema que sigue acá en el ranking de Metal Gamer en vivo. Y lo que vos estás mirando, si te gusta lo que estás mirando, agarrá y compartilo. Acá te quiero. Impresionante. Continúa la música del top de Metal Gamer. Comenzamos con Samo López Castellano y continuamos con Castlevania. Bueno, continuamos en este top con este tema con Pablo Ruggerio, que es el nuevo integrante de la base Metal Gamer, en la cual vos también podés estar. Él nos trae esta noche este cover de lo que es para mí un juego muy hermoso, un juego que a mí en su momento me llenó de muchas cosas. Es un juego muy profundo, Final Fantasy. Vamos a escucharlo. Pablo Ruggerio en el ranking de Metal Gamer en vivo. Si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de WhatsApp. En la base Metal Gamer, el grupo de WhatsApp, en el cual vos también podés estar. Y además, por acá, a través de... mandá un mensaje, yo tengo uno de grupo. Estamos escuchando en este momento Pablo Ruggerio, como les decía hace un rato, con un tremendo cover
Me callo si lo escuchan. Tremendo cover, la verdad que cuando yo vi el cover acá del amigo Pablo Ruggeri dije impresionante, aparte ese juego es de mis favoritos, absolutamente mis favoritos de toda la historia. Y yo dije impresionante, este cover, este tipo tiene que estar en Metal Gamer. Y aquí está, Pablo Ruggeri está en Metal Gamer en este momento y estamos escuchando el cover de Final Fantasy IX. Estamos a poquito tiempo de que aparezca el remake del Final Fantasy VII, que es amado por muchos. Y bueno, qué bueno recordarlo un poco, como para mí uno de los mejores Final Fantasy de toda la historia. Ha sido el Final Fantasy IX, para mí mi favorito de todos. Final Fantasy IX, el tigre, le encanta el Final. Pueden decir que me encanta ese juego, Final Fantasy IX. En este momento el cover de Pablo Ruggeri, entonces de Final Fantasy IX, mientras nos seguimos moviendo en el ranking de Metal Gamer en vivo. Continuamos el ranking de Metal Gamer con el siguiente tema. Esto es un capricho mío. Les voy a decir a todos que esto es un capricho mío. Yo lo quise poner en el ranking. Esto es Robocop 3. Si no la sacaste, Robocop 3 para el Family, para la Famicom, para la NES. Toma, escucha esto. Wow!
Robocop 3, estamos escuchando el Metal Gamer en vivo. Gracias por estar ahí de ese lado, estoy leyendo el chat ahí de costado. Te recuerdo que si querés comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través del WhatsApp del grupo de Metal Gamer. Lo único que tenés que hacer si querés unirte a nosotros es decirme: Tigre, quiero estar en la base Metal Gamer, y yo después te uno. Continúa el ranking de Metal Gamer de esta manera, con otro tema que me gusta a mí y también a mucha de la gente que está mirando de ese lado. Vamos a escucharlo. What a thrill, with darkness and silence through the night. What a thrill, searching and I'll melt into you. What a fear in my heart, but you're so supreme. En este momento el ranking, el top de Metal Gamer, en el cual, para que diga esto, come víbora. Bueno, este es el ranking, el top de Metal Gamer, en el cual vos también podés participar votando tu favorito. Así que si vos querés participar en esto, tenés que mandarme un mensaje ahí a través del privado y decirme: Tigre, quiero estar en la base Metal Gamer y participar en los videos. Probablemente para mí uno de los mejores juegos de PlayStation 2. Come víbora. Vamos todos en casa, vamos a cantar todos: come víbora. Quiero que todos en su casa griten: come víbora. Come víbora se queda con el puesto número 2 esta noche. Vamos todos. Come víbora. Se queda con el puesto número 2, come víbora. Y puesto número 1 ahora en Metal Gamer en vivo. Escucha esto. Me callo un rato, escuchalo. Puesto número 1 del top de Metal Gamer.
la mitad de la gente ya lo sacó. La otra mitad de la gente que mira el programa ya sabe cuál es. ¿Perteneces al 1% como yo? Mentira, yo no sé por qué soy yo el que lo hago. Así que yo no soy parte de ninguno de los dos. ¡Ah, mi cerebro! Puesto número 1 de Metal Gamer en vivo, el tema de Ryu de Street Fighter. Ryu, Ryu, como le quieras decir, el hombre, el japonés de Street Fighter, se queda en el puesto número 1. ¿Están ahí mis vidas? ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Yo estoy feliz, 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 feliz de que los tengo. ¿De qué los tengo? ¿De qué los tengo? Los amo. Bye, los amo. Y yo también los amo. Yo, el tigre, los amo a ustedes. Gracias por estar ahí de ese lado y por haberme acompañado en este Metal Gamer en vivo. Este Metal Gamer en vivo que fue muy lindo. La verdad que bueno, me entretuve mucho, me gustó mucho hacerlo. Espero que a ustedes les haya también gustado mucho mirarlo. A la gente que lo agarró ahora, por favor, si quiere, mañana tal vez tiene la posibilidad de verlo en YouTube, porque creo que este programa salió bastante prolijo, sin ser los pequeños errores de audio que hubieron en el principio, que yo me olvidé de desactivar el sonido del escritorio, y bueno, puede ser que hayan escuchado algún poquito de eco, eco, pero bueno, más allá de eso, creo que el programa salió espectacular y salieron un montón de cosas de que mandaron la gente de la base y todo. Estoy muy feliz, pero muy feliz como Talía de haber podido compartir con todos ustedes este domingo, esta madrugada, este late night de Metal Gamer con todos ustedes. Te vuelvo a reiterar, valga la redundancia, te la reitero a la invitación de unirte a nuestro grupo. El grupo de Metal Gamer es un grupo de WhatsApp en el cual hay gente de todo el mundo, gamers de todo el mundo, donde una de las ventajas es que puedes participar en los videos. Puedes mandar este material para participar en los videos de Metal Gamer. Así que bueno, sin más, la verdad que me parece que ha salido espectacular. Les quiero decir que nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Y les mando un saludo muy grande y nuevamente muchas gracias
vos. Muchas gracias a todos por haber estado de ese lado y haber hecho el aguante esta noche, que realmente se los extrañaba. Hace dos semanas que no podíamos estar juntos. Muchas gracias por estar ahí de ese lado y, como les digo siempre, see you later. Señor director, cuando quiera usted, nos vamos y nos vemos la semana que viene. Gracias. See you later. Lo de siempre. Gracias. Una sonrisa ahí para decir que me río. Mira cómo te la hago, mira. Está. Eso es lo que más pueden sacar de mí. Nos vemos la semana que viene.